En este Día Internacional de la Mujer estoy haciendo un homenaje a todas las mujeres que verdaderamente se la han partido para tener un lugar, no solamente el lugar que siempre han tenido como madres, esposas, hijas, sino un lugar laboral que en un mundo que tristemente, como lo he dicho, ha sido dominado por nosotros, ahora vienen a demostrarles, quítense que ahí les vamos. Pero aún así, hay mujeres que dicen, todavía no. Desafortunadamente los salarios no son iguales. Y eso lo pueden constatar muchas mujeres. Ana Pierce, quiero que sepan que para mí es toda una institución en la radio, por mucho tiempo. Ya lo dejó. Y ahorita te vas a enterar por qué dejó la radio. Más de 24 años de carrera en la radio. La voz la van a identificar en la gente que me escucha en la República Mexicana. En estaciones gruperas. Donde le hablaban los hombres. Le doy la bienvenida a Ana Pierce, porque aparte ella es experta en locución, da clases de locución, de hablar en público. Ahora empresaria, ya no está en la radio desde hace 5 años y sacó una salsa que se llama Salsa Pa' Todo, hecha con limón exprimido y rica y con chile... ¿qué? Japonés. Chile japonés. Ya estoy haciendo tu comercial, Ana Pierce. ¡Wow! Así es que sí, búsquenla porque está buenísima la salsita esta. Bienvenida por el placer de vivir. Doctor, es un honor, sobre todo, compartir los micrófonos, de verdad, con todo su equipo que admiro, del cual yo también aprendo y que son inspiraciones para mí, que no nos podemos ahora sí que confiar de que las cosas son fáciles, entonces tenemos el compromiso de seguir haciendo las cosas de manera correcta, eso, como usted me lo inspira. ¿Dejaste la radio por qué? Porque la historia es muy especial para este Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué dejaste la radio después de 24 años de trayectoria exitosa? Gracias. Fue una decisión difícil porque, pues, la radio yo creo que se convierte en algo muy celoso, que te envuelve y se hace como una bola de nieve, que cada vez crecen más los compromisos, las responsabilidades. Pero ¿qué pasa con la vida personal, con la casa, con la familia? Y ese tema a mí me empezó como que a faltar. Mis satisfacciones, no tanto monetarias, porque yo creo que la vocación no es tanto ir por trabajar para hacer dinero, para sacar adelante las cosas que dependen de nosotros. Pero sí hay algo que no se compra y es la presencia de mamá en casa. El estar al pendiente de lo que sucede, de la propia salud, porque si no estás bien por dentro, no puedes estar bien por fuera. Y me dolió en el alma porque en la empresa para la cual trabajé más de 20 años, siempre me tendió la mano en las buenas y en las malas, confió en mí y sin embargo tuve que decir adiós. Me tardé 3 años en decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Oye, los hombres no te llamaban ni te hostigaban. A ver, dime la verdad, porque una locutora con esa voz y aparte guapa. Gracias. Dime la verdad, ¿te llamaban y se pasaban? Pues aparte que me hostigaban, me coqueteaban y dejen ustedes. Me pedían que fuera la novia, pero pues estaban casados, decía, a ver, permítanme. O sea, hay mucho hostigamiento, sí, en la radio. Sobre todo cuando a mí me tocó en los finales de los 90s, casi para entrar ya a un nuevo milenio, es cuando yo entro de lleno a la radio, ya en un área dominada por hombres, y mis compañeros jamás, ellos siempre pues hacían equipo conmigo, me apoyaban, sí, de repente pues había comentarios un poquito subidos de tono y yo siempre fui muy familiar, entonces como que no encajas ahí, pero era o abres brecha o no hay de otra, porque alguien te estaba esperando en casa, alguien estaba dependiendo de ti y sobre todo una tenía que buscar la oportunidad y aprovecharla, porque hay veces que no hay dos y no hay manera de poner las cosas a tu gusto. Y sin embargo dije, perfecto, me convertiré en la raza que están esperando. Que están esperando, me voy a olvidar de posar porque me vi en el espejo y decía, no, mira, yo no sé tomarme fotos así como que le hacen ahora a las muchachas, como ponen que la dos face, que, sí, la boquita de pato, yo no. Dije, no, hombre, eso está para mí como que muy así, yo no sé posar, hay que ser naturales. Y entonces recordé que yo siempre me revolvían los nombres y siempre, ¿qué onda, hermoso? ¿Qué onda, hermosa? Pues con eso me eché a la bolsa, sobre todas las mujeres, porque como me tocó estar en Monterrey en toda mi trayectoria. Y si no era hermosa, tú ya la hermoseabas. Bueno, vámonos. Si no era hermosa o era hermoso, ¿cuál cree que era la otra? Hermonstruo. 1998, ¿qué te dice ese año?
¡Wow! La llegada de mi hija. Madre soltera en aquel tiempo. Así es. En aquel entonces, y sola contra el mundo para sacarla adelante, que fue lo más difícil. Háblamele a las madres solteras en este momento, a ver, porque tú trabajando, te embarazas con mucho orgullo. Así es. No sé si sorpresivamente. Totalmente. ¿No lo esperabas? Para nada, y sobre todo no esperaba enfrentarlo sola. Y eso es lo más difícil, porque como mujer te creas ilusiones. A las mujeres nos traicionan los sentimientos, y entonces empezamos a hacer historias y pensamos que como la gripa, con una medicina se cura todo, y aquí no hay medicina porque no hay un papá donde conseguirlo, no hay donde comprar a la pareja que te diga aquí estoy. No está, y la cosa sigue creciendo, y pues se necesitan cosas, y sobre todo se necesita el valor de enfrentarlo de una manera correcta, porque hay muchas salidas. Y sin embargo dije, vamos a hacerlo con todo. Hay una frase que me dijo una persona a la cual estaré eternamente agradecida. Es momento de que si quieres que tu hijo o hija, porque en ese momento no sabíamos que iba a ser una princesa, mi reina, es cuando escuche tu nombre, ¿qué va a sentir? Tú decides. Y es donde dije, ok, quiero que mi hija se sienta orgullosa de mí, donde escuche su nombre de la manera que sea, con lo que no se pueda comprar. Con el respeto, con el buen ejemplo y con el salir adelante. ¡Ay, qué cosa tan bella acabo de escuchar! ¿Qué es lo que quiero que diga mi hijo cuando escuche mi nombre? Cuando ya no esté en este plano. Ana Pierce, saliste adelante como madre soltera orgullosamente y después aparece el santo y virginal hombre. Oye, y contó y todo. Dijo, yo me enamoro porque cuando hay algo para ti, hay algo para ti. Porque tú eres una mujer de fe toda la vida. Claro, claro. Siempre uno se inspira también en lo que percibes que quieres lograr. No estás jugando, a ver, yo quiero esto y yo quiero ser como esto. Yo sabía siempre que quería estar al frente de mi casa, al frente de mi familia y tener una familia, pues, que nos arropara en los momentos difíciles, ¿verdad? No nada más lograr reconocimientos, lograr viajes, lograr premios, lograr que, ay, sí, mira, yo soy, yo conozco y la foto y el carro y la ropa. No, yo creo que eso pasa a un segundo plano. Las cosas más valiosas son las que tienes en casa y poco a poco se fueron dando las cosas. Después, pues pude concretar esa parte tan importante para mí. Y bueno, ya después llegó ese jovencito que cuidará a mi hija, que ya pues está más grande. Llega Luciano. Entonces, pues complemento en tener la parejita con muchos años de diferencia y así. Así se logra cumplir mi sueño. Y yo a las madres solteras, sobre todo, que es el tema con el cual arrancamos la plática, quiero decirles que a veces el sentimiento nos traiciona y por ende se apodera de nosotras y nos quita seguridad, nos quita fuerza, pero a final de cuentas esta fuerza solo la tenemos dentro de nosotras mismas, entonces vamos a apoyarnos en eso que nos inspiró a algo que no pensábamos que iba a llegar, pero siempre hay que estar atento a las consecuencias y sabes que si llegó es porque eras especial y tenías la fortaleza para entenderlo, así que venga eso y lo que siga. Y lo que sigue, saludos a todas las madres solteras, hermosas, preciosas, adelante y a los que dicen sí a la vida. Gracias Ana Pierce por venir en este Día Internacional de la Mujer a hacer homenaje a la mujer. Al contrario, mis respetos también a todas esas mamis que aunque tengan a su pareja, siguen siendo soldados fieles de su familia, que no quieren dejar todo el peso o a la pareja o a los hijos, que hacen equipo, porque yo creo que el equipo se hace, por eso ahorita que llegué lo mencioné muy claro, me encanta estar con este equipo por un conductor, ahora sí que perfecto, que lleva el timón y nos lleva a todos, me incluyo hoy en estos minutos que son para mí de gloria, estar en este barco tan lindo, que de verdad que es un honor y a todas las mujeres en cualquier género que puedan estar, yo creo que no hay una limitante que te diga tú sí y tú no, yo creo que en nosotras está el límite y el hasta dónde quiero, no puedo, hasta dónde quiero llegar y a trabajar sobre eso y a diario, Amigos en México, los Estados Unidos, Sudamérica, sigan a Ana Pierce, arroba Ana con doble N y es Pierce, S-H, S-C-H. Así es. S-C-H, Ana Pierce, sigan en sus redes sociales, gracias por venir. Es un honor, es un placer por el placer de vivir. Eso.